Hola, soy Juliana Espinel. Bienvenidos a esta transmisión especial y a esta noticia tan grande para todos ustedes. Hoy nos encontramos desde la Universidad ECSI, universidad que inició siendo un sueño, un anhelado sueño por sus fundadores, gracias al ingeniero Fernando Soler y a su esposa, la licenciada Luz López de Soler. Hoy conocemos la que fue Escuela Colombiana de Carreras Industriales como Universidad ECSI. Y no solo esto nos llena de orgullo a la comunidad estudiantil y a la comunidad administrativa, también nos llena de orgullo decirles y contarles que estamos también inaugurando este maravilloso lugar que conocerán ustedes como la CDP. Así que bienvenidos, porque estaremos transmitiendo detalle a detalle de este majestuoso lugar y de esta noticia tan grande para todos. Bienvenidos. Nosotros empezamos como una escuela técnica, después llegamos a ser institución universitaria con el paso del tiempo y ahora universidad. Han sido pasos lentos, pero que han permitido que día a día vayamos ganando más experiencia y podamos hacer mejor nuestra labor en educación superior. Nosotros tenemos innovación pedagógica. Innovación pedagógica es una línea que cuestiona un poco el cómo estamos enseñando, cómo estamos aprendiendo en este momento. El mundo ha cambiado muchísimo, cada vez la tecnología hace las relaciones distintas. Pues la idea es plantear un nuevo esquema de ambientes de aprendizaje, en el que los ambientes tengan la posibilidad de mutar y cambiar según prácticas o dinámicas pedagógicas de los docentes. He crecido con esto y tener el reconocimiento como universidad, la verdad, es un gran logro, pues absolutamente para todos, para las personas que se comprometieron con este proyecto, para todas las personas que han hecho parte de él, y la responsabilidad que tenemos es supremamente grande porque estamos hablando de proyectos de vida. El compromiso, precisamente, que constituye todo un reto para ofrecerle mejores condiciones a nuestros estudiantes y en unas circunstancias que también son más favorables. Por ejemplo, ahora cuentan con un centro cultural y deportivo, cuentan con este centro de investigación, cuentan con más recursos para bienestar, más facilidades para investigaciones. Todo esto yo creo que se va a convertir en mejor calidad para los muchachos. Pero bueno, la idea es que cada vez que crezcamos seamos mejores, seamos más grandes. Porque le hemos apostado a eso, a ser los mejores. Y con seguridad lo vamos a lograr, lo hemos estado logrando y lo vamos a seguir logrando. O sea, me siento totalmente orgullosa porque obviamente la visión del rector y la visión de la universidad se ve que está haciendo más por los estudiantes. Entonces me siento muy orgullosa porque yo sé que puedo hacer una especialización más adelante. Especiales el día de hoy, estamos de fiesta, estamos de celebración, músico talento colombiano, esta agrupación que me encanta y que puso a rumbear a todos los universitarios, ellos son Yamaruk. Yamaruk, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias, un saludo muy especial. Bueno, aunque faltó la playa, la trajimos hoy con este frío, con este aguacero, la energía, la gente de mucho calor, eso es lo bonito, que entre el calor humano se ha ido dispersando bien. Aprovechando el momento, darle un aplauso y una felicitación a la universidad para que sigan adelante y se sigan creciendo. Nos vamos pues súper felices, queremos hacer un agradecimiento, felicitarlos porque es un nuevo reto, no solo para los creadores de la
universidad, sino para toda la gente que ahora hace parte, los alumnos, tienen un reto de cambiarle la cara a más de uno que no creía que iba a hacer éxito en la universidad, pues ya lo es una realidad, tienen que sacarlo adelante. Felicitaciones, cuentan con nosotros y muchísimas gracias por recibirnos. Y como estamos de fiesta, trajimos los mejores, nada más y nada menos, que lo son de Mills. De Mills, bienvenidos a la Universidad de EXIC, qué placer tenerlos aquí. Estamos de verdad muy contentos de estar acá acompañando a EXIC, que se volvió universidad, así que vamos a celebrar esto y nada, tenemos un show muy bacano, estamos esperando que baje un poquito la lluvia para armar allá todo con rock and roll. Tenemos un show que está, a mí me gusta mucho cómo está sonando, siempre traemos como unas sorpresitas, covers así pequeñitos dentro de las canciones, entonces pues nada, espero que la gente se conecte y que se la gocen. Uno de esos piensa más de lo que quiere pensar, dos el número ideal para poder amar, y tres a mí no perder. Ese don de gente que ojalá todos los artistas colombianos internacionales lo tuvieran, porque eres un ejemplo. Mauro Castillo, ¿cómo estás? Gracias, es un placer estar aquí. Muchas gracias por la invitación a la universidad. Para adelante, con mucha disciplina, soñando mucho como lo hacemos todos nosotros. Y bueno, un abrazo grandísimo. De verdad, para mí es un placer estar aquí esta noche. Y vamos a pasarla bueno, van a ver. Oh. ¡Ya está listo! Que viene y se va buscando amor, con tanto frío, dame tu calor. Y viene y se va. Mauro Castillo.